Rockeando TV, les quiero recordar las redes sociales. Estamos en Facebook como Rockeando TV, en Twitter como arroba Rockeando TV y el correo que es rockeandotv@gmail.com. Y le quiero recordar que si usted quiere estar aquí sentado conmigo porque tiene una banda y nos quiere contar a todos qué es lo que hace, no es sino que nos escriba y ya aquí amablemente los agendaremos para que vengan. Y estoy con otros invitados, ellos son Tret, ¿qué más? ¿Cómo están? Bien, bien, gracias. Hola, ¿qué más? ¿Cómo estás? Bueno, hagamos como en el colegio y se me va a presentar cada uno, me va a decir el nombre y qué hace en la banda. Bueno, mi nombre es Felipe González, yo soy el guitarrista de la banda. No, mi nombre es José López, yo soy guitarrista y vocalista de la banda. Bueno, yo me acuerdo de ustedes porque vinieron una vez y yo los molesté, que porque ahí toca tu sobrino, creo que, ¿cierto que sí? Los fastidió horrible, pero entonces contemos quién falta, por qué no vinieron, qué pasó, cuánta gente más debería estar acá rodeándome. Bueno, entonces nosotros somos cuatro. Falta Sergio, que es el bajista y vocalista también, y el baterista. No pudieron estar acá hoy porque Reclamaban, no les dio permiso. nosotros tenemos un negocio juntos. Todo queda en Entonces, familia, pues. ellos se quedaron pues cuadrando todo el negocio porque ahora tenemos un compromiso a las 3:30 con Altavoz Antioquia. Entonces teníamos que organizar todo eso y dejar todo listo. Nos tocó repartirnos hoy. Bueno, ahorita también, justamente con el invitado anterior, estábamos hablando de Altavoz Antioquia. Entonces, que tiene muchas expectativas para ese día. ¿Cómo están la cosa? ¿Ya ensayaron? Claro, sí, hemos ensayado bastante. Hemos ensayado bastante y tenemos pues las expectativas muy altas porque sabemos que pues que vamos a pasar muy bueno con el compromiso que tenemos ahorita pues allá en Río Negro y ese día del toque yo sé que todo va a estar muy bueno, pues estamos a la Estamos espera. muy buenos, pues, o sea, todo está muy bueno, pues. Bueno, pues entonces sí hay un poquito como de expectativa y como digo yo como de tensión porque somos la única banda de metal. Somos como la única cuota de metal que tiene el festival. Y eso de pronto puede ser porque el metalero hay veces un poco reacio pues cuando se mezclan todos los géneros. Bueno, eso ha ido cambiando mucho, pero como en este caso no somos la única banda de metal, entonces como que decimos, nosotros nos reunimos, así como si fuera un equipo de fútbol, hey parceros, la tenemos dura, tenemos que mirar a ver. Y luego los entrevistan, no, ahí se nos dieron las cosas. Eso. Nos miramos y bueno, vamos a ver. Si convocamos y queda tres peludos, somos la No, les única va banda a de ir muy metal. bien, les va a ir muy bien. Yo sé que les va a ir súper bien. Además, porque por ahí me contaron que están estrenando video. Ah, sí, lo estamos estrenando, pues salió hace ya que un poquito más de un mes. Es un video que es de un tema que se llama Innocent Fall. Va a ser del nuevo trabajo pues que vamos a lanzar en marzo. Tenemos planeado para lanzarlo en marzo. Y no, muy contentos. El video ha gustado. Está bueno. Sí, está Todo bueno. bueno, todo bueno. Todo bueno. Cuéntenme cómo fue la grabación, cómo les fue con eso, dónde fue, quién les ayudó con el proyecto. La grabación es una experiencia muy bacana porque es un man que me encontré así pues por coincidencias de la vida. Yo estaba en el negocio mío, man llegó, empezamos a hablar de Yo creo música. que él al final va a terminar hablando del negocio. Yo lo presiento que se va a hacer la cuña, no hace sino mencionar ese Bueno, negocio, pero entonces continúa. yo estaba ahí atendiendo lo normal, todo muy normal. Y yo empezamos a hablar, empezamos a mostrarle la banda, a contarle pues de lo que hacíamos, de lo que estábamos haciendo. Le mostré dos videos que teníamos y el man como que sonrió, porque yo los videos son un poco caseros. Me dijo que el man era, pues que él era productor pues y que estaba en capacidad de hacer un video un poco más profesional. Ya empezamos a hablar pues como de, ah, eso nos vale más plata, tan, 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 tan. Y resulta que el man así era vallenato, o hace mejor dicho, el man es productor de vallenato. El man dijo, a mí me gusta mucho el rock and roll, yo quiero experimentar con esto. Vamos a trabajar y vamos a hacer que los costos se amolden a los dos. Y así fue y yo creo que logramos una producción bacana. Yo creo. Sí, pues no podemos ser pues muy presumidos. Para nosotros nos parece que el video quedó Muy sabroso. bueno. Oíste, y contame cositas también de ese video. O sea, ¿por qué escogieron justamente esa canción para hacerle el video y no cualquier otra? ¿Qué tiene justamente esa? Pues primero uno tiene que fijarse pues que tenga pues como algunos ritmos que sean pegajositos, que la gente siempre se acuerde de ellos. Innocent Fall al final de la canción tiene un ritmo, un riff que siempre se queda acá, que la gente siempre lo corea, que la gente siempre está con él acá. Entonces, bueno, eso. La otra que para mí
una banda, en este caso nosotros escogimos, es que uno, a ver, los videos venden la banda, ¿sí o no? La gente se acuerda siempre de un video y es el tema que va a esperar cuando uno toca en vivo. Este tema es un tema que lo tenemos como muy, muy acoplado, que nos suena muy, muy, muy similar a cómo está la grabación del CD. Entonces también eso ayudó mucho, como dijimos, bueno, ¿qué tema puede ser un poquito más pegajoso, o que guste más, o que se dijera más, y que nos suene muy, muy bien en vivo? Y pensamos, pues, llegamos a la conclusión todos de que se podía hacer. Vea, pues qué bien. Ahora, cuéntenme más del video, yo quiero saber. Bueno, al principio de la primera escena me impactó mucho porque es una oficina. ¿Quién les ayudó con la actuación? ¿Cómo fue la cosa? Bueno, el que aparece pues en la oficina al principio es Mauricio, gran amigo de nosotros, que es el baterista de Masacre. Pues él estaba con nosotros el día de la grabación, entonces eso... Le tocó. Sí, eso fue así improvisado. De hecho, al final, ya cuando nos íbamos a ir, pensamos como que, okay, ¿por qué no que haya alguien como que sea como el que detone pues esa guerra, que el video después, la temática es esa, que es como si él fuera el presidente y detone una guerra y manda el misil. Alguien tenía que desatar algo. Eso, pues como que bueno, y salió una bomba, ¿y de dónde? Ah, pongamos a este man a que hunda el botón. Necesitamos un careloco, necesitamos a alguien que esté así, Mauro, listo, de una, juepucha, pero entonces ¿cómo vamos a hacer? Y entonces ya llegó el man en la casa donde lo estábamos grabando y fue y trajo una corbata y una camisa del papá. Ya, me están antojando horrible el video, pero yo quiero que antes de que lo veamos, ustedes le recuerden a la gente dónde los pueden encontrar en las redes, cómo los pueden escuchar, si quieren su música, cómo la pueden conseguir. Bueno, estamos en Facebook, en Thread Colombia, ahí están todos los links pues de Rubber Nation, de MySpace, aunque eso ya pues el Facebook lo que más mueve ahora. Estamos en Facebook, Thread Colombia, ahí encuentran pues como toda la información. Y aprovecho acá una cuñita pues para decirle a todos que vamos a estar... vamos a estar el sábado 14 de diciembre en Altavoz, Antioquia, a las 5:40, Thread, en Tarima. En el Polideportivo Sur de Envigado. ¡Feliz cumpleaños! Ah, muchas gracias. Gracias por haber venido, ojalá vuelvan, ya quedan comprometidos. Y pues bueno, yo les regalo esa cámara y... Dura la madrugadita hoy después del cumpleaños. Ay, Dios, no, se nota, no mentiras, no se nota. Les regalo la cámara y pues no sé, ¿quién quiere anunciar el video del que están tan orgullosos? El bebé. Bueno, de este disco. Amigos de Rockeando TV, los invito a ver nuestro video Innocent Fall.